Francamente bien, no me he encontrado ni a Heidi, ni a su abuelo, ni tampoco a Pedro, aunque estemos en pleno corazón del Tirol austriaco. La selección ha tenido que madrugar mucho porque a las 10 de la mañana ya estaba en el aeropuerto de Santander. El charter de la federación tenía prevista su salida a las 10 y media de la mañana, pues se ha retrasado 40 minutos y a las 11 y 9 despegaba ese avión con destino a Austria. La selección que ha aterrizado sin problemas casi dos horas después, a las 13 y 3 minutos de la tarde, el equipo nacional pisaba suelo austriaco, con el cielo cubierto por las nubes y amago de lluvia, pero al final no ha caído ni una sola gota. En el aeropuerto de Innsbruck les recibían a pie de pista las autoridades locales y municipales. Los primeros que aparecieron, Luis Aragonés, el seleccionador, y el capitán Iker Casillas. Y a continuación les recogía un autocar, el autocar de la organización, que tiene un lema, como los otros 15, pase lo que pase, España siempre. Y todo con muchísimo colorido español en el aeropuerto de Innsbruck.